Se sentir como si estuviese en la entrega de los Goya y no puedo no decir una cosa. Gracias, Pedro. Te debo el estar aquí hoy ante ustedes. Cuando nos pidieron hablar sobre este tema, al principio dijimos, uy, qué Cristo. Es un tema amplio que me encantaría estar hablando aquí 2-3 horas, pero solamente me dan 15 minutos. Entonces intentaré hablar lo más rápido posible, intentaré abarcar todo lo abarcable. Si en algún momento hablo rápido o porque me enrollo, por favor levanten la mano y digan, pibe, pará un poquito. No quiero que esto se transforme en nueve reinas y no se enteren de nada. Cuando nos propusieron esto, nos dijeron, hay que hablar del algoritmo del dolor de rodilla. Entonces, tema complejo. Siempre cuando me hacen esa pregunta, yo digo, dependiendo en qué ambiente estemos, tenemos que manejar algoritmos diferentes. Los algoritmos no son cosas fijas, son guías que nos tienen que ayudar a manejar mejor a un paciente. Yo siempre digo que hay un algoritmo para la sanidad pública, una sanidad pública en crisis. Después hay un algoritmo para el sector privado. Dentro del sector privado hay un algoritmo para el paciente privado que va caminando por la calle con pasta, especie en extinción. Y después tenemos el algoritmo en sector privado del deportista de élite. Y después tenemos la patología laboral. Y como todos ustedes saben, hay muchos detalles legales, inclemencias, intentar cortar los tiempos de baja, donde muchas veces nos saltamos todos estos algoritmos por intentar sacar adelante al paciente. Vamos a intentar hacer algo más o menos reglado y que nos lleve más o menos a algunas conclusiones. Yo voy a intentar las cosas más importantes hacer hincapié. Y yo creo que una de las cosas más importantes en esto es que nosotros somos médicos y no tecnócratas. Uy. Perdón. Chao pronto, Mario. Scusi. Disculpen, me sonó un poco fuerte lo de entonces. No pasó nada. Donde lo fundamental, en este tipo de patología, dije fundamental, sí, fundamental es la clínica. Es la clínica, más que las imágenes, es la clínica. Porque gracias a la clínica, ustedes van a tener un diagnóstico diferencial acortado que les va a llevar a un diagnóstico mucho antes, y cuando pasan de escalón y saltan a las tecnologías, donde intervenimos nosotros, ustedes son nuestros ojos y nuestras manos. Nosotros no podemos saber qué le pasa al paciente si ustedes no nos lo dicen. Muchas veces me dicen a mí, en la resonancia todo lo que brilla no es patológico. Y sí, está bien, pero si me pones en la petición dolor de rodilla, yo no sé qué es lo que le pasa a ese paciente. Entonces, para mí todo lo que brilla es patológico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la idea de esta charla es que si nos viene un paciente con un dolor de rodilla, hagamos, aparte de una buena anamnesis, una buena exploración clínica y de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos, establezcamos cuál sea el diagnóstico y el manejo diagnóstico del paciente. Y lo que es algo fundamental en todo paciente con un dolor de rodilla es hacer la prueba diagnóstica más barata y más sencilla que existe, que es una radiología simple, donde tenemos una radiografía de frente, una de perfil y, si compete, una radiografía axial. Lo que no podemos concebir y tenemos que intentar evitar es que me venga un paciente con un dolor de rodilla que pida una resonancia que no tenga una placa simple. Y muchas veces en la resonancia no llegamos a un diagnóstico y vemos un merdé de cosas, y con la placa simple se llegaba al diagnóstico. Cuadro complejo. Bien, vamos punto por punto. Cuando hay sospecha de una de artropatía artrósica, lo ideal es hacerla con la radiología simple, hacer el diagnóstico. Si sospechamos patología artrósica a nivel de los compartimentos femorotibiales, podemos complementar con una radiografía en posición de Schuss, que ya vamos a explicar de qué se trata. Y cuando hay sospecha de patología femoropatelar, podemos hacer un axial. En todo caso, podríamos completar con un TAC o hacer un estudio dinámico de báscula rotuliana para ver el grado de displasia de rótula. Si nuestra sospecha es la de una artropatía inflamatoria
un distrés, perdón, distrés no, una distrofia simpático-refleja o patología infecciosa, en ese caso lo que tendríamos que contar sería con una gammagrafía ósea. Y si sospechamos artropatía inflamatoria, tendríamos que completar el estudio con una RX de mano o una placa de columna para descartar espondiloartropatías. En el caso de la patología traumática, siempre la radiología simple es el estudio inicial que vamos a realizar. Lo que tenemos que también conocer es que en patología de rodilla, si tenemos un paciente que, por ejemplo, ha caído, bajando del camión, hace un mecanismo de torsión de la rodilla, viene con dolor y derrame, si en las dos proyecciones no llegamos a un diagnóstico, intentemos hacer oblicuas y a ver qué pasa. Lo que no podemos hacer es, con las dos primeras proyecciones, quedarnos tranquilos que no tiene nada, seguir con el paciente que sigue con dolor y después a las dos semanas ver una fractura de meseta en la resonancia. Cosa que con una radiología oblicua podríamos ver unas fracturas del borde posterior tal vez de la meseta, una fractura de cabeza de peroné. En el caso de patología tendinosa o de inserción tendinosa, en el caso de patología de la rodilla, del tendón rotuliano, del tendón del cuádriceps, de una bursitis de la pata de ganso, en ese caso la indicación sería de una ecografía. Si la sospecha es de lesiones condrales, haremos una resonancia magnética, un histoisotópico, y si hay sospecha de patología tumoral, haríamos un TAC o una patología, un estudio isotópico. Una cosa fundamental, que vamos a hacer hincapié en esto, es que si hacemos unas radiografías de rodilla, tienen que ser unas radiografías estandarizadas. ¿Estandarizadas qué significa? Que todos hagamos lo mismo. En el caso de la radiografía de frente de una rodilla, lo que tenemos que ver es que la rótula esté centrada en el extremo distal del fémur, que se vea la interlínea bien en los compartimentos femorotibiales y que se puedan ver las espinas tibiales. El paciente se coloca con una ligera rotación interna del miembro que le vamos a realizar una radiografía y el tubo de rayos se angula 5 grados en dirección caudocranial. La radiografía lateral de la rodilla también tiene unos criterios de calidad donde los cóndilos tienen que estar superpuestos, la patela tiene que estar vista de perfil y la cabeza del peroné tiene que estar ligeramente superpuesta al borde posterior de la meseta tibial. Otras proyecciones que tenemos era, como comentábamos antes, la axial de rótula, donde podemos ver los grados de displasia rotuliana, el grado de profundidad o displasia del surco troclear, y podemos ver en los casos que hay patología degenerativa a nivel femoropatelar. Los casos de báscula rotuliana lo podemos realizar a los 30, 60 y 90 grados para poder ver el comportamiento de la rótula en los diferentes grados de flexión. La posición de Schuss, como hablábamos antes, es la que se realiza con una flexión de 30 grados, con el rayo perpendicular, con el paciente en semiflexión, y es para poder ver bien los compartimentos femorotibiales. El estudio de tomografía, en este caso de la TAGT, no sé si lo conocen, es un estudio dinámico que se realiza en el miembro cuando hay luxaciones recidivantes de rótula, y lo que hacemos es realizar unos cortes a nivel de cadera y a nivel de rodilla para poder ver en qué parte del miembro está el mayor componente de afectación cuando hay una alteración en el eje del miembro afectado. La gammagrafía ósea, como hablábamos antes, dos palabras. La gammagrafía básica es la de tecnesio 99 perifosfato, la que siempre hay que pedir, que es la básica. Si sospechamos una infección aguda, se va a pedir una gammagrafía de leucocitos marcados, pero siempre posterior a una gammagrafía de tecnesio. Y si sospechamos una patología crónica, una osteomielitis crónica, lo que habría que pedir sería una gammagrafía con galio. En este caso vemos como en las diferentes fases de la gammagrafía, la fase vascular y la fase ósea, vemos un aumento del depósito de radiotrazador a nivel óseo de la rodilla en una artropatía inflamatoria. La ecografía. Bien, me encanta la ecografía. El 90% de mi trabajo asistencial es informar resonancias, pero soy un enamorado de la ecografía. Yo creo que una ecografía, un buen ecógrafo en unas buenas manos, puede sacar muchísima patología a la resonancia y resolver mucha patología a nivel de la rodilla. ¿Cuándo es indicación sine qua non pedir una ecografía? Cuando hay sospecha de patología tendinosa,
una tendinitis aguda, tendinopatía crónica, entesitis a nivel de insercional en la tuberosidad anterior de la tibia, pono inferior de rótula, tendón del cuádriceps, patología a nivel de la pata de ganso, o también, como vemos aquí en la imagen de arriba a la izquierda, se pueden ver los ligamentos colaterales de la rodilla. ¿Se pueden ver roturas? Se pueden ver. Puede ser a veces anecdótico, pero en buenas manos podría llegar a sacar mucha patología. Y algo fundamental para que sirve la ecografía es para ver la patología simuladora, que muchas veces nosotros creemos que toda la patología de la rodilla son los meniscos y tenemos mucha otra patología que con una buena ecografía podríamos ver. Por ejemplo, en el caso de abajo es una rotura de quiste de Baker que se ve como esa colección diseca la unión miofascial del músculo gemelo interno y tiene una comunicación hacia el espacio interarticular y nos da una clínica como de desgarro de gemelo, dolor a nivel del hueco popliteo, que también hay que hacer un diagnóstico diferencial con un desgarro fibrilar detectable por la ecografía, una tromboflebitis superficial o que tenga más repercusión como una trombosis venosa profunda. La resonancia está en la cúspide de la pirámide, es por excelencia la prueba que todos queremos, pero no tenemos que saltarnos los pasos previos. Si sospechamos una patología meniscal y las maniobras son claras y está claro que vamos a pedir una resonancia magnética, tanto para menisco, ligamentos colaterales, ligamentos cruzados si hay clínica de inestabilidad, pero si exploramos bien el miembro y tenemos una buena orientación diagnóstica, el radiólogo va a poder decirnos con más fiabilidad los hallazgos que encuentra. La patología meniscal es lejos la patología más frecuente por la que se piden las resonancias magnéticas. A veces nos traen problemas porque vemos alteraciones de señal intrasustancia en el espesor del menisco, que es degeneración, no es degeneración. A veces decimos que es degeneración porque no comunica con la superficie articular y después le hacen una artroscopia y estaba roto y dice, el radiólogo es malísimo. No, no es malísimo. Es que la resonancia hacemos cortes de 3 milímetros y hay veces que vemos una línea que viene desde afuera, vemos justo la que no comunica y en el intervalo entre dos cortes justo se comunicaba y el radiólogo se la come. Como en este caso. Otro tipo de patología que solemos tener mucho es la patología del ligamento colateral interno, donde los tres grados que tenemos de lesiones del grado 1, que es la distensión o la sobrecarga, donde vemos una ligera borrosidad y engrosamiento de la inserción proximal del ligamento, no puedo marcar, ¿no? Del ligamento colateral interno. Después tenemos lesiones, aquí vemos el edema a nivel del compartimento femorotibial interno. En este caso vemos una lesión grado 2, que es una rotura parcial de la inserción proximal del ligamento colateral interno, en un paciente que también tiene una contusión ósea y una fractura trabecular a nivel del cóndilo femoral externo. En este caso vemos una lesión grado 3 del ligamento colateral interno, que es una rotura completa. En el caso de sospecha de patología de úlceras contrales a nivel de la superficie de carga del cóndilo femoral interno, lejos es la resonancia magnética el estudio que hay que pedir. Y aquí vemos un amplio defecto a nivel de la superficie de carga del cóndilo femoral con una pequeña lesión subcondral. Cuando hay sospecha de condromalacia rotuliana con una maniobra de cepillo positiva, subderrames articulares, la resonancia magnética también nos dará con alta fiabilidad el diagnóstico. Este caso es el de una luxación completa, donde vemos aquí la resonancia magnética, donde tenemos contusiones óseas tanto en el extremo distal del fémur, de la tibia, lesión completa del ligamento cruzado anterior, del ligamento cruzado posterior, tenemos toda la cápsula articular rota. Y este caso me encanta, donde tenemos una correlación entre la radiología simple, el TAC multicorte, una reconstrucción volumétrica, y la resonancia magnética, donde vemos una rotura del complejo posterolateral de la rodilla, vemos una fractura avulsión de la cabeza del peroné por una tracción del ligamento colateral externo, y vemos contusiones óseas a nivel del borde medial del cóndilo femoral y la meseta tibial. Muchas gracias por vuestra atención.